Eguerdi hondan hori, eskerrik asko etortzagatik, gaur ere berriro elkarrekin gaude. Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy además iniciamos el año con esas conferencias nuestras y se agradece que hayamos tenido tanta concurrencia. Bueno, tenemos también un ponente de lujo y bueno, y por eso se entiende un poquito, ¿no? Entonces hoy vamos a tocar un tema ligado con los asuntos que nos gustan a nosotros, con el proyecto del futuro, con temas de gobernanza. En fin, hoy va a estar ligado al tema, como bien sabéis, del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, pero bueno, sobre todo desde la perspectiva de la participación ciudadana, que ha sido un proceso bastante singular y que ha dado un poco toda la gobernanza, la buena gobernanza que se ha llevado en el Ayuntamiento en este tema. Y para eso, pues tenemos como siempre, pues un experto en la materia. No voy a contar la larga trayectoria profesional de Mikel Ocio, porque si no nos quedaríamos sin charla. Si tenéis un breve extracto en la convocatoria, lo que pasa es que en la convocatoria solo se hace mención a lo que tiene relación con lo de ahora, porque sé que su trayectoria es bastante mayor en la administración pública, en la empresa privada, en fin, tiene una larguísima trayectoria. Entonces, bueno, es, como bien sabéis, pues arquitecto superior, especializado en urbanismo por la Escuela de Barcelona, y bueno, fue el director de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao desde el año 88 al 95, que ahí trataron y realizaron bajo su dirección y supervisión todo el Plan General de Ordenación Urbana, que terminó en el año 95, anterior al actual. Y de ese proceso pues vino todo el tema de la transformación de Amézola, Abandoval, etc., que luego pilotaría, como bien sabemos, Bilbao Ría 2000. Luego volví otra vez a partir del 2015, si no me confundo, pues a regir también la misma oficina urbanística del Ayuntamiento de Bilbao, y ahí pues se dedicó tanto a revisar el plan anterior como ya a meterse con el nuevo plan que terminó de aprobarse en el año 2022 y que tuvo ese proceso de participación ciudadana pues singular, que es el que hoy vamos a tratar. Entonces, bueno, el que no conozca un poco la mecánica que seguimos, suele ser ahora, pues hacemos la conferencia. Cuando termine la conferencia, Mikel, daré un aviso de cuál va a ser la próxima. Luego comeremos y luego haremos un espero interesante debate sobre la temática que hemos tratado. Agradezco muchísimo a todos los presentes, sobre todo hoy gente muy ligada a un sector en el que he estado pues, muchos decenios metido y veo y recupero a amigos de esa época, y les animo también que, digo, cara a futuro, no voy a hacer como el párroco de Begoña que echa la bronca a los que van a misa por los que no van, pero sí voy a decir que bueno, que también es interesante quedarse en los debates, aunque como bien sabéis lo grabamos todo y se puede ver cuando uno está en casa tranquilamente. Y también es interesante, y eso también lo suelo decir otras veces, venir a temas que igual a uno no lo acepta directamente o de ámbito profesional, porque bueno, viene bien un poco el abrir la mente, el dar de comer a la inteligencia natural para que la inteligencia artificial pues no nos coma todo lo que tenemos en la cabeza. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y sin más le dejo la palabra a Mikel Ocio. Eskerrik asko, Mikel. Buenos días a todas y a todos. Yo voy a pasar rápidamente a hacer la exposición, que se va a centrar efectivamente sobre lo que fue el proceso de participación ciudadana que llevamos adelante durante la redacción del plan. Proceso que, de alguna manera, y introducir un aspecto que seguro que puede ser muy debatido y muy interpretado de maneras muy diferentes por cada uno de los asistentes, qué es la participación en el urbanismo y cómo estaba, de alguna manera, cómo está aplicando la participación el Ayuntamiento de Bilbao. Lo primero de todo, en el plano de la gobernanza municipal, tengo que decir que, bueno, pues de alguna manera el Ayuntamiento ha basado la aplicación o la puesta en práctica de la gobernanza pues desde un principio de priorizar la cercanía y la claridad y la transparencia, especialmente en materia del urbanismo, que siempre ha estado sujeto a todo tipo de sospechas,
entendiendo la participación en sus formas diversas, desde la participación como debate, como ha sido el caso del urbanismo, hasta la participación con un carácter decisorio o de establecimiento de prioridades, como lo está aplicando en los últimos años el Ayuntamiento de Bilbao a la hora de elegir proyectos que son objeto de incorporación a los presupuestos, lo que está llamando presupuestos participativos, abriendo de alguna manera los cauces de participación pues, en muchos de estos casos o en algunos de estos casos a la ciudadanía en general. Digamos que esta práctica de alguna manera necesita, por un lado, disponer de herramientas que permitan ese tipo de aplicaciones, otorgar especial información, especial importancia a la información y al rigor de la información para que los debates luego de alguna manera puedan ser servir y ser prácticos, y por otro lado pues tener permanentemente, en algunos casos permanentemente y en otros casos coyunturalmente, canales y órganos de información que sean operativos, ¿no? En el Ayuntamiento de Bilbao, por entender el tema de la participación, han existido y existen cuatro órganos o cuatro tipos de órganos que han venido funcionando y que de alguna manera en muchos casos se asocian también al concepto de participación: el Consejo Cívico de la Villa, el Consejo Asesor de Planeamiento, al que me voy a referir luego, los consejos a todos me voy a referir luego, pero de una manera especial al Consejo Asesor de Planeamiento, los consejos de distrito y los foros y consejos o mesas sectoriales. En la mayoría de estos casos, los asistentes participantes son ciudadanía, como voy a referirme a ella a lo largo de la exposición, asociada, es decir, personas que pertenecen a algún tipo de asociación, entidad, organización, y que son los que se incorporan a esos órganos representando a ese tipo de entidad. El Consejo Cívico de la Villa, pues, que está creado por la Ley de Régimen Local, tiene una función de carácter consultivo y de asesoramiento al Ayuntamiento en el tema de la planificación estratégica especialmente, que está constituido por 83 personas, de las cuales un grupo o un sector de ellos están, digamos, designados para participar en el Consejo por su trayectoria personal o profesional, y otra parte de ellos están designados por organizaciones del mundo laboral, económico, social, cultural de la Villa, y que son los que integran ese órgano llamado Consejo Cívico de la Villa, que se reúne dos veces al año y que realmente, digamos, desde el punto de vista del urbanismo, tampoco puedes entender que tenga una funcionalidad muy directa, a pesar de que el Consejo es un órgano que tiene que dar el visto bueno al plan que el Ayuntamiento va a aprobar en un momento determinado. Perdón, he pasado a los consejos de distrito. Los consejos de distrito nacieron en su momento también por la Ley de Régimen Local como órganos para facilitar la participación, se decía así, la participación vecinal en los asuntos de la Villa. De alguna manera trataban de ser los exponentes de la problemática más cercana a la ciudadanía en ese entorno territorial, y de alguna manera también surgieron como forma de los servicios de proximidad que diríamos hoy, por prestar servicios de una manera más cercana a la ciudadanía. Tienen una estructura muy similar a la que puede ser el funcionamiento del Ayuntamiento, con una presidencia y un pleno y dos comisiones técnicas, con dos comisiones, una técnica y otra sociocultural, que como veis entienden de prácticamente todos los asuntos que tiene competencia el Ayuntamiento, con lo cual en esos órganos del Consejo de Distrito están abiertos en principio a todo tipo de debate. Aunque, si vemos la composición, empieza a ver sus más y sus menos. El Consejo de Distrito está compuesto con 13 consejeros y consejeras, que son en proporción a los resultados que los partidos políticos han obtenido en ese distrito, más 5 vocales en representación de los grupos de asociaciones que aparecen ahí descritos, con voz y sin voto, donde igual ya empezamos a pensar que la participación empieza a estar un poquito devaluada. Un representante, en su caso también sin voz y sin voto, en el caso de que haya algún grupo municipal, algún grupo político que no haya tenido representación en ese distrito, tiene derecho a asistir a las reuniones, y un representante también con voz y sin voto en el caso de que hubiese algún grupo mixto constituido en el pleno municipal que tendría lugar a su representante. La distribución de los distritos en la ciudad es muy desigual, dado que tenemos 8 distritos, pero de los 8 distritos, 2, 4 o 6, Begoña y Abando, solo tienen, digamos, suelo urbanizado, por entendernos, y ahora ya le estoy poniendo el filtro del urbanismo, y los otros 3, los otros 6 distritos comparten buena parte del territorio urbanizado de la ciudad, pero también del suelo rural o del suelo natural.
los tres distritos de la cornisa de Archanda y los tres distritos que se apoyan en lo que es el Pagasán. La función, luego están los foros y consejos sectoriales, son órganos teóricamente creados sobre materias o disciplinas concretas que efectivamente están planteados para escuchar y para que sirvan de alguna manera de apoyo al ayuntamiento en su visión estratégica y en la planificación y gestión de las diversas materias o aspectos que se tratan en cada uno de estos asuntos que son competencia del ayuntamiento, que van, pues, como veis, de la infancia, adolescencia, inmigración, mujeres, temor de igualdad, cooperación, drogodependencias, en fin. Son consejos que están funcionando, que están, digamos, teniendo su actividad y que pueden entenderse en muchos casos que dan lugar, que son parte de la forma en que el ayuntamiento está incorporando la participación en nuestro municipio. Además de esos 10 consejos sectoriales, entre los cuales está el Consejo Asesor de Planeamiento, que insisto en que me voy a referir luego a él, están estas mesas y foros sectoriales que, bueno, son de alguna manera unos órganos, vamos a decir, un poco equivalentes o con una cierta función similar a los consejos sectoriales. Ahora voy a hacer una introducción también en materia de legalidad. ¿Cuál es el marco legal de la participación en el urbanismo? Ya ahora me voy a centrar en el urbanismo. Bueno, pues en principio tenemos las dos leyes que son las que nos marcan un poco el contenido de los derechos, que son la Ley Vasca del Suelo del 2006 y la Ley Estatal del año 2008. El concepto de la participación en la Ley Vasca está expresado de la siguiente manera, que distingue la información pública de la participación y dice que el derecho a la ciudadanía se concreta en comparecer como interesado, acceder y obtener copia de la información que se solicite y ejercer en vía administrativa cualquier derecho sin necesidad de acreditar legitimidad para ello. Eso es textualmente lo que está diciendo la ley. La Ley Estatal del Suelo del año 2008, no que estos años después, no introduce novedades a ese respecto y el concepto de la participación, pues evidentemente lo deja en un plano también un poco en el aire, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues que viene a decir la ley que lo que el derecho de los ciudadanos, que está en su artículo 4, dices, a la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas. Y en su caso, a obtener una respuesta motivada por parte de la administración cuando no se le atiende o no se hace caso a lo que se plantea. Con lo cual, el concepto de participación, entendido en términos legales, es bastante descafeinado, voy a usar estas palabras. La ley vasca es verdad que aporta dos cosas. Aporta lo que se llama el programa de participación ciudadana y aporta el Consejo Asesor de Planeamiento, al que ya he hecho un par, lo he mencionado y ahora os explicaré un poco. El programa de participación, dice la ley, que toda iniciativa de un ayuntamiento en tirar adelante un plan, en poner en práctica un plan, debe de ir acompañado de un programa de participación ciudadana. En ese programa se deben de escribir, eso lo está ordenando la ley, está mandando la ley, se deben de escribir las acciones que de alguna manera deben permitir la participación ciudadana. Entendiendo que como mínimo, que es el listón bajo que pone la ley, que esas acciones que debe contemplar el programa de participación son sesiones abiertas al público, explicativas del contenido del avance, y luego perdonad para los que no estáis metidos en el urbanismo que haga un inciso sobre el concepto de avance, que tendré que explicaros, y material divulgativo para hacer más fácil y entendible la documentación. Seguimos un poco en una línea que el concepto de participación se queda, vamos a decir, que en un plano muy, muy largo. Y luego está el Consejo Asesor de Planeamiento. El Consejo Asesor de Planeamiento, de alguna manera, de la forma en que está descrito en la ley, parece que, como dice, garantizar la participación vecinal efectiva. ¿Y en qué se plasma esa manifestación vecinal efectiva? Dice, se manifiesta en documentos de análisis que podrán contener propuestas o alternativas de carácter no vinculante y que en su caso, en el caso de que el ayuntamiento no los haya tenido en cuenta, deberá tener su respuesta motivada. Este documento de análisis o esta participación del Consejo, lo mismo que decía antes respecto a esas sesiones informativas, se producen después, según la ley, de que ya exista un avance de planeamiento.
La ley vasca de alguna manera dice que son los ayuntamientos los que tienen que determinar a través de sus reglamentos cómo se compone este Consejo Asesor de Planeamiento. El Ayuntamiento de Bilbao, uno de los primeros que puso en marcha en su momento el Consejo Asesor, y su composición está establecida pues un poco en, digamos, con dos niveles de representación: la representación política, que está establecida en ese reglamento en términos de paridad, es decir, todos los grupos municipales tienen derecho a designar dos personas independientemente de cuál sea el resultado electoral y de la mayor o menor peso en el número de concejales que existan en el ayuntamiento. Cada grupo municipal tiene derecho a dos, y además hay 9 personas independientemente de cuántos sean esos dos, por el número de grupos municipales que existan más o menos como resultado de las elecciones, y además hay 9 personas que están representando a 3/3, que viene a responder un poco a lo que está diciendo la ley. Esos 3/3, un tercio es en representación de asociaciones vecinales vía distrito, con lo cual de los 9 distritos, de los 8 distritos que tiene el ayuntamiento, solo puede haber 3 distritos participando en cada sesión del Consejo Asesor. Lo que hacen en el ayuntamiento es turnarse esos distritos, van rotando de forma que, bueno, pues más o menos al final de cada periodo electoral han pasado los 8 distritos teniendo al menos un punto de representación. Hay otro tercio, otros 3, que son designados entre las entidades o asociaciones que existen en el municipio, en el entorno social y económico, y hay otro tercio que están designados entre las asociaciones que están dedicadas o se digamos, abarcan los campos relacionados con el mundo medioambiental y con lo que son las tareas más o actividades más específicas del urbanismo. Bueno, un poco la conclusión que uno puede sacar es que este consejo, que teóricamente puede estar generando todas las expectativas de que a través de él se resuelve la participación ciudadana o una parte importante de la participación ciudadana, pues realmente tiene un déficit de representación territorial. Adolece, como digo, de transversabilidad, puesto que de esos consejos sectoriales que el ayuntamiento tiene, de todos esos organismos y mesas sectoriales que el ayuntamiento tiene, la capacidad de pertenecer o de introducir o de estar, tener presencia en el consejo es limitadísima a la vista un poco de cómo es su organización. El momento de la intervención del Consejo Asesor de Planeamiento se limita al avance, es decir, ya hay un avance redactado y se somete ese avance a opinión de ese Consejo Asesor, que tiene que, digamos, como he dicho antes, a través de su informe o su opinión, pues decir lo que piensa y ya está, el Ayuntamiento ya verá lo que hace. Y de alguna manera, como digo, pues invita esta forma de constitución o de organización del Consejo Asesor de Planeamiento a confundir que la participación se resuelva en el Consejo, ¿no? Realmente se defraudan todas las expectativas y de alguna manera es un órgano insuficiente para pensar que con esto un ayuntamiento está respondiendo al concepto de participación que puede estar esperando la ciudadanía. Ante esta situación y en este marco, ¿qué se plantea el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento lo que se planteó fue, de alguna manera, tratar de incorporar la participación ciudadana al nuevo plan general que se estaba redactando, primero, con un carácter previo al avance, es decir, no vamos a presentar un documento cerrado a este proceso de participación, sino que vamos a tener un documento borrador, vamos a llamarle así. Voy a adelantar un poco la denominación que hicimos con alguna cuestión a tener en consideración, el preavance, para que realmente sea objeto de participación con un sentido de credibilidad y de transparencia que invite de alguna manera a su participación. Y de alguna manera lo que decíamos en el proceso que estábamos o que desarrollamos en su momento, bueno, desplegando un proceso de participación creativo abierto a toda la ciudadanía. Esa era otra de las cuestiones fundamentales que nos planteamos cuando nos pusimos en marcha con este tema. El objetivo, prevenir conflictos, como se lo explicábamos también así a la ciudadanía en general, prevenir conflictos y conocer los principales focos de disenso o de desacuerdo. Pues, porque de alguna manera también al equipo técnico se nos obligaba a ser más finos y hacer más esfuerzo en la justificación
y la demostración de la necesidad o de la corrección de determinadas decisiones que podían haber sido objeto de disconformidad o de manifestación opuesta en el proceso de participación, ¿no? Bueno, de alguna manera también, y esto puede ser ya más parte de la vía más política, pues bueno, reforzar la imagen de Bilbao como ciudad transparente y cumplir de alguna manera con la exigencia legal, que también tenía su pequeño matiz, como luego se hubiera tenido que comentar, dando una exposición sobre la tramitación de un plan. De alguna manera era fundamental que el proceso que nosotros pusiéramos partiera de un principio de claridad en el proceso, para que de alguna manera se invitase a esa participación y se le diera credibilidad. Nosotros decíamos muy claro que la participación en el urbanismo no la entendíamos como un referéndum, que la participación la entendíamos como un debate, la entendíamos como una forma de incorporar las opiniones de las personas y, en su caso, tomar en consideración aquellas cuestiones que podían ser objeto de incorporación al plan o, en su caso, justificar por qué no, pero que quedase claro cuál era el objetivo de la participación. Pero en ningún caso la participación como referéndum, que no queríamos defraudar a nadie en sus expectativas de participación. Para lo cual también es necesario que en todo proceso de participación los límites de la participación estén muy claros. Es decir, cuando tú inicias un proceso de participación, el que se incorpora o la que se incorpora a ese proceso tiene que tener muy claro hasta dónde o cuál es lo que tiene capacidad de o sobre lo que tiene capacidad de intervenir. Límites de participación que, como decíamos, podían ser fruto de los propios límites que establece el gobierno municipal, venir impuestos por normativas o planeamientos superiores a ayuntamientos sectoriales que el ayuntamiento está obligado a cumplir y que no le queda más remedio que incorporar al plan. Algunos de estos casos los comentaré luego. E incluso temas no escritos, vamos a decirlo así, pero como era el papel de Bilbao en el área metropolitana. Es decir, la visión que tiene la ciudadanía del municipio no puede ser una visión con barreras. Mi plan termina donde termina el límite municipal. Bilbao es el área central de un área metropolitana. Por lo tanto, en algunas decisiones tenemos que introducir esa variable o tenemos que introducir esa visión si queremos efectivamente hacer un plan que responda a la realidad y al conjunto de lo que somos, que por nuestra configuración administrativa somos muy defensores de la autonomía municipal, pero que en el fondo la visión metropolitana la tenemos que tener presente porque es la realidad que somos. Somos un área metropolitana y por lo tanto tenemos que ser conscientes y tomar decisiones con esa visión en todo momento. Y otra cuestión que es muy importante es el alcance de la palabra urbanismo. El urbanismo durante mucho tiempo se ha estado entendiendo como lo que es estrictamente el plan de ordenación urbana. Llevamos ya muchos años que ese entendimiento del urbanismo ha evolucionado hacia muchos espacios ajenos al planeamiento urbano, que van desde el uso de la ciudad por parte de los ciudadanos, de la forma como interactuamos dentro de la ciudad, bueno, muchas visiones sectoriales, que efectivamente es así, o sea, lo que está ocurriendo en la sociedad es eso, pero por lo tanto, cuando estamos abriendo un proceso de participación en urbanismo, tenemos que dejar claro a quienes se incorporan a participar qué es lo que un plan puede hacer y qué es lo que no. Que luego veremos cuál es el resultado del proceso también que pusimos en marcha, ¿no? Entonces, ante esto, ¿cuáles eran las dificultades que nos encontrábamos en el camino? ¿Cómo integrar la participación? Es decir, ¿qué modelo de participación íbamos a poner en marcha de forma que pudiéramos integrar a todos los agentes que teníamos en la ciudad y, a su vez, a la ciudadanía no asociada, a la ciudadanía en general? Dos, ¿en qué momento del proceso, como os decía antes, antes del avance, lo teníamos que hacer antes del avance? En esta visión que teníamos se produce, voy a llamarlo, que lo he puesto entre comillas, una interferencia derivado de la ley ambiental, de la ley de evaluación ambiental estratégica, que se aprueba en nuestra comunidad autónoma en el año 2012, que luego voy a hacer un comentario al respecto, pero que nos introducía también otro punto, principio de dificultad en cómo nos podíamos nosotros incorporar allí. Y por último, que no menos importante, era la seguridad jurídica ante lo no regulado. Es decir, estábamos dispuestos a hacer algo que no está contemplado en ninguno de los instrumentos legales que nos está marcando el marco en el que tenemos que movernos en el mundo del urbanismo. Por lo tanto, lo que hiciéramos tenía que ser respetuoso con ese marco
y poder dar lugar a un proceso que efectivamente funcionara. ¿Me vais a permitir que os dé un rollo ahora aquí de cómo se tramita un plan? Voy a ser muy rápido, procurar ser muy rápido, pero bueno, un plan en principio tiene, voy a decir que tres fases. Una primera fase 1 que veis allá a la izquierda, bueno, que se ve que pone información urbanística, ese es un proceso al principio de todo, que se elabora la documentación por parte de los técnicos y que no tiene, hasta ahora por lo menos, no había tenido ninguna trascendencia hacia el exterior. La fase 2 es la que habitualmente llamamos avance, que es efectivamente, con esa información se elabora un documento, ese documento es el que se venía sometiendo a información pública y previo paso por el Consejo Cívico de la Villa, por el Consejo Asesor de Planeamiento, después iba al Pleno, del Pleno se hacía la información pública, y aquí tenéis pues, bueno, un poco lo que las sesiones informativas, lo que está diciendo la ley en el marco que está estableciendo como el derecho de la participación de la ciudadanía. Y luego ya una vez acabado en la fase de avance, pues, bueno, se pasaba a la fase 3, que se hace un documento final que tiene su tramitación. No me voy a perder en detalles, que creo que en este momento no es lo que importa. ¿Cuál es la interferencia o la novedad? Que aquí he sido más prudente y he puesto la novedad en la tramitación de la evaluación ambiental estratégica. Que el gobierno, a través de la ley ambiental, obligó a partir del año 2012 a que los planes se incorporaran, los planes urbanísticos, se incorporaran a esa evaluación ambiental. Esa evaluación ambiental exigía que antes del avance el ayuntamiento elaborara un documento con los criterios y con el contenido básico del avance para mandárselo al gobierno vasco, al departamento de medio ambiente, que es el que hacía un informe o hace un informe para dar lugar a lo que llama el documento de referencia que aparece aquí, y con ese documento de referencia ya el ayuntamiento puede poner en marcha la tramitación del avance. Pero ese avance que decíamos antes tiene que previamente haber sido evaluado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. En ese procedimiento de evaluación que hacía el Gobierno, una de las cosas que formaba parte de la ley es que el Gobierno cogía y sometía ese documento que tú le mandabas como ayuntamiento a información pública. Es saber, ¿cómo puede ser que yo dé credibilidad a la participación ciudadana si la tengo que hacer después del avance, cuando ya ha habido un documento que ha estado en información pública, pero que yo no se lo he contado a nadie en mi municipio, porque se supone que no lo ha visto nadie, no lo ha visto el Pleno, no lo ha visto el Consejo Asesor, no lo ha visto nadie? Entonces, esto es por lo que he llamado antes interferencia. Y esto nos generaba un problema a la hora de ver cómo enfocábamos nosotros la participación ciudadana. ¿Qué fue la decisión que tomamos? Bueno, pues la decisión que tomamos fue decir, vale, nosotros vamos a preparar este documento pre-avance, o documento cero, que en el mismo momento, pero que va a ser prácticamente un avance de planeamiento, pero que en el mismo momento en que se lo mandemos al gobierno para que inicie su procedimiento ambiental, nosotros abrimos un proceso de participación ciudadana. Un proceso de participación ciudadana sobre un documento que todavía los órganos municipales del Consejo Asesor, del Consejo Cívico de la Villa, no han tenido un pronunciamiento. Un consejo abierto a debate con toda la ciudadanía. Y esto fue un poco lo que al final acabamos poniendo en marcha. Bueno, como veis aquí arriba, pues aquí arrancaba lo que es la tramitación urbanística, la parte verde es la tramitación ambiental, de forma que una vez que nosotros recibíamos el documento de referencia medioambiental, lo incorporábamos a lo que había sido el proceso de conclusiones que habíamos sacado en nuestro proceso de participación ciudadana, y ya dábamos lugar a un documento llamado aportaciones al avance, que sumaba lo que podría venir de lo que nos ordenaba o mandaba mediante el gobierno vasco y de lo que había salido del proceso de participación ciudadana. Bueno, pues en la fase 2.2, lo que sea el avance, era igual que la que hemos visto antes, y con eso se finalizaba el plan. De alguna manera, en su forma ordinaria. Bueno, y ahora ya me meto en explicaros el proceso de participación. Bueno, como decíamos, pues de alguna manera la elección del modelo era importante, y frente a lo que llamábamos, por lo menos en su momento, modelo institucional, solo los canales establecidos, y el modelo informal, pues canales abiertos sin unos objetivos claros,
Al final lo que optamos, o nosotros lo llamábamos así, por un procedimiento, un sistema mixto, que tenía en cuenta a los diferentes actores de la ciudad, que abría la puerta a la ciudadanía no asociada y que de alguna manera se basaba en lo que llamábamos nosotros un documento de participación deliberativa. Que en el fondo este procedimiento se estaba apoyando en una herramienta. Todo esto al final es para acabar dependiendo de una herramienta, de una aplicación que existe, pues la puedes consultar, que se llama Delibera, que lo que permitía es tener un proceso de opinión online donde se podía incorporar toda la ciudadanía que manifestase interés en participar, sin límites, nada más que dar tus datos para poder controlar y saber que se está incorporando, pues es de la ciudad y en dónde reside, para tener luego una visión de exactamente cómo está repartida la gente que se ha incorporado al proceso, en el que participa la ciudadanía asociada y no asociada. Con esa herramienta, voy a sacar unas fotos o unas imágenes de cómo funciona, te permitía en todo momento estar viendo las valoraciones que estaba haciendo la gente de las propuestas que estaba conteniendo el avance. Además, te permitía, de alguna manera, incorporar comentarios o consideraciones y evidentemente una de las cosas fundamentales del proceso era el compromiso de hacer una devolución con todos los participantes en el proceso de cuál era el resultado de lo que se había hecho. Eso que muchas veces se dice, no solo se informa, sino que también se escucha y se devuelve. Y se justifica ante la ciudadanía las decisiones que se han tomado y por qué. Esto es una imagen de lo que podía ser un pantallazo. Entonces, todos los temas del plan, que luego sacaré rápidamente la lista, estaban en base a 12 temas. Cada tema tiene su introducción, tiene dentro del tema las afirmaciones, ítems o propuestas. Hemos usado indistintamente esas tres palabras en el proceso y igual hasta en la presentación misma también puedo estar hablando de lo mismo, en donde eran objeto de esa valoración. Esa valoración te llevaba a que tú manifestabas si estabas de acuerdo, si estabas a medias de acuerdo, si estabas en desacuerdo o si no contesto. O sea, pues porque podía haber necesidades de información. Esto daba lugar a que ese conjunto de afirmaciones, propuestas o ítems, estaban viendo en todo momento en la pantalla, cuando tú te habías incorporado a la aplicación, cómo estaba evolucionando, cómo estaba variando la valoración que estaba haciendo la ciudadanía que estaba incorporada en ese proceso, a favor, a medias, en contra o no sé, en contexto. Con la posibilidad de incorporar comentarios. Todo esto que veis aquí es un flasazo de una de las propuestas que tenía el plan, donde todos estos son comentarios hechos... Perdón, que me he ido... No sé dónde he ido, que me he ido muy lejos. Aquí. Cada uno de estos es un comentario hecho por una de las personas participantes, podría haber más, simplemente os he hecho la imagen. Al respecto de esta cuestión en concreta, a la que luego haré una mención, que se estaba refiriendo al cierre de la variante submetropolitana, la carretera de la Diputación que circula por debajo de Bilbao, y que pues mucha gente, como veis, por el resultado que estaba teniendo aquí, ¿no? Había un tercio de a favor, un tercio de no sé, a medias, y un tercio o algo más de en contra, ¿no? Todo esto eran elementos que estaban permanentemente abiertos. Tú podías cambiar tu valoración en cualquier momento. Evidentemente solo podías valorar votar una vez, ¿no? Nada más, pero hasta el final del proceso te daba oportunidad de que tú cambiaras tu opinión en función de comentarios que habían hecho otras personas, de las consideraciones que fueran. Es verdad que también que en todo momento estaba siendo asistido por el equipo técnico y que las consultas, comentarios, consideraciones que se estaban haciendo, incluso consultas por falta de entendimiento de algunas de las afirmaciones, eran objeto de su correspondiente respuesta y de su correspondiente aportación de información. Bueno, como se me ha olvidado decir, que igual os habéis fijado alguno, en cada uno de estos ítems, abajo, debajo del enunciado, tenía un enlace a la documentación técnica del preavance que te explicaba, digamos de una manera un poco más amplia y con más datos, el porqué de esa información o la justificación de esa propuesta o de esa alternativa.
sigo adelante. Bueno, con esta herramienta en la mano, lo que decidimos fue organizar, digamos, la participación en base a tres grupos. La ciudadanía no asociada, que participaba a través del foro web y que además se le hacía una invitación a participar presencialmente en las sesiones que se estaban organizando en los respectivos consejos de distrito mediante sorteo, pues porque había un número de plazas establecido para esas reuniones presenciales y por lo tanto se llevó a cabo un sorteo donde se intentó de mantener un criterio de paridad entre sexos y entre edades, vamos a decir, de forma que hubiese una distribución de población más o menos equilibrada y que se incorporaron a las reuniones presenciales que se hicieron en los consejos de distrito. La ciudadanía asociada, y me estoy refiriendo a los consejos que os he contado antes que existen en la ciudad, los foros, las mesas sectoriales, se incorporaron a través de una mesa por cada uno de los distritos, dos mesas mixtas que agrupaban a todos los consejos sectoriales, una mesa específica del Consejo de Mujeres por la Igualdad y el Consejo Asesor de Planeamiento, pues porque por ley no nos quedaba más remedio que darle su protagonismo de alguna manera singular. Y luego además pusimos en marcha un proceso de participación a tres grupos específicos, vamos a llamarle Gaztetol, universidades y entorno escolar. Luego os voy a contar rápidamente y ahora paso ya a la siguiente. Bueno, el proceso fue un proceso largo. Le dedicamos 10 meses a este proceso de participación. Tuvo primero una campaña de lanzamiento de 4 meses, se repartieron infobilbao por todos los buzones de la ciudad. Teníamos la web propia que estaba siendo objeto de consulta y de revisión. Llevó adelante una información in situ en cada uno de los distritos, de las sedes de los distritos, con una pequeña exposición de lo que era el avance, de lo que en su distrito se estaba planteando más en concretamente, que estuvo 3 semanas en cada uno de los distritos, con una exposición final que se llevó adelante en Azcuna Centroa, con un material, digamos, informativo que, bueno, pues como en relación un poco con la explicación de lo que tenía que estar antes colgado en la web, la memoria explicativa del avance se convirtió en 89 ítems o afirmaciones o propuestas que fueron los 89 hitos que fueron objeto de valoración, consideración, opinión y reflexión por parte de la ciudadanía y de las mesas sectoriales respectivas que se montaron. Existían también 8 vídeos con imágenes 3D de las propuestas de ordenación que se estaban haciendo en los diferentes ámbitos a reconversión y con un plano del distrito, ¿no? Las temáticas que se abordaron en ese foro que estaba disponible en el foro web, bueno, pues eran los 9 capítulos del preavance desarrollados en 12 temas, que ya veis que 3 de los capítulos del avance están subdivididos, pues para hacer más fácil un poco el entendimiento o la aproximación de la gente a estas materias, ¿no? No creo que merece la pena que os vaya leyendo todos, pues porque bueno, se abarcaba desde el medio físico al cambio climático, partiendo pues de todo lo que son las infraestructuras, equipamientos, servicios. ¿Cómo funcionó el foro web? El foro web abierto a la ciudadanía, pues funcionó con una primera sesión de información, apertura, que se hizo también vía web. Una vez que la gente se había inscrito, ya se sabía que quería participar, se me avisó para que se incorpore todo el mundo, pueda conocer cuál va a ser el procedimiento y para poner, digamos, el punto de inicio en el procedimiento. El foro web estuvo abierto durante 3 semanas. Durante ese tiempo se estuvo a disposición de darle digamos, apoyo a las consultas o temas que comentaba antes, se estaban haciendo a lo largo de desde las personas que estaban participando, más una devolución que se hizo al final del proceso, donde se les envió a todos los participantes una memoria o un documento justificativo de cuál había sido el resultado del proceso de participación. En la dinámica de la ciudadanía asociada, lo que hicimos, bueno, pues fue un proceso, como he contado antes, una mesa por cada uno de los distritos, con 3 sesiones de participación presenciales, más la sesión de devolución al final del proceso. Como he dicho antes, en esas mesas de trabajo de cada distrito se incorporó la gente invitada. El resto de los órganos municipales se organizaron en 2 mesas de trabajo sectoriales, con 3 reuniones y la sesión de devolución. El Consejo Asesor de Planeamiento con 4 sesiones presenciales,
y el Consejo de Mujeres por la Igualdad, que a petición del propio Consejo y aceptando su propuesta, no seguimos el proceso ordinario que estábamos haciendo con el resto de los consejos u órganos o mesas, sino que se hicieron dos sesiones presenciales en donde se centró el análisis, vamos a decir, en el chequeo del avance a la perspectiva de género. Se quiso centrar exclusivamente en esa materia el trabajo con el Consejo de Mujeres, se aceptó su planteamiento y así se llevó a cabo. La dinámica que se puso en marcha en las mesas que estoy comentando, pues bueno, muy parecida a la que os he puesto antes en relación con el foro web. Aquí en este caso, bueno, pues como había tres reuniones, se hizo una primera de explicación, un tiempo de debate, otra segunda reunión presencial para compartir, debatir y volver a poner un poco ciertas cuestiones encima de la mesa, un segundo periodo de discusión en el foro web, más una tercera reunión ya de fijación de criterios y prioridades a las aportaciones, con la sesión de devolución. Simplemente para haceros una idea de cómo lo estábamos haciendo, no voy a entrar en los detalles, bueno, pues ante una propuesta concreta, la que es la desclasificación de suelos, bueno, pues el documento de devolución que se hizo con cada uno, o sea, de los 89 ítems que os he comentado antes, estaban ahí incorporados, tenían su, digamos, su comentario, voy a decirlo así, aunque parezca de broma, en colores, en verde lo que se estaba incorporando al avance, en naranja lo que se quedaba pendiente de estudio, que podría ser por el propio documento de avance si definitivamente lo podía incorporar o no, o porque se podía estar remitiendo a otras administraciones, y en gris, que en este caso concreto no hay ninguno, pues lo que se estaba desestimando o denegando, vamos a decir, pero que de alguna manera se estaba también justificando. En este caso está marcado ahí pues cómo en el proceso de participación surgió la alternativa de dejar dentro de ordenación talleres de Deusto, un grupo de viviendas que está encima de la universidad, que en su momento sufrieron después de la guerra una desgracia que ha estado ahí que tira para adelante y para atrás, pues bueno, fue un tema que se tomó en consideración y que al final se acabó incorporando al plan general. Otro tema, que en este caso se refería a la elevación de las cuotas en las áreas de nueva urbanización, que estaba dentro del capítulo de cambio climático, pues tenía también su propio, tratamiento, como los 89, insisto, que debíamos antes, donde en verde está lo que se estaba incorporando, en este naranja o este color raro que aparece aquí, lo que se quedaba abierto a debate o se trasladaba a otras administraciones porque podían ser competencia de otro caso, como las dos cuestiones que están marcadas en rojo respecto a que si elevar la cota de las nuevas zonas a urbanizar era peligroso o no peligroso, si se podía generar problemas en otras zonas de la ciudad, o incluso en algún caso, como se decía, de bueno, aunque dejar algunas zonas que sean inundables, aunque sea esporádicamente y que el resto del tiempo se puedan utilizar, bueno, pues son criterios que luego estaban de alguna manera siendo estudiados, tratados por URA, por la Agencia Vasca del Agua, y que no, nosotros no decíamos si aceptábamos o no, sino se los trasladamos al órgano competente y efectivamente tomaremos en consideración lo que venga de ese órgano. Y en este caso, por ejemplo, pues en gris, lo que decíamos que no se ha estimado, ¿no? Que viene a ser un poco las propuestas o manifestaciones que eran más radicales con respecto a no tocar absolutamente nada de lo que estaba siendo posible riesgo de inundabilidad y no tocarlo en rasante para que no se pudieran generar daños a terceros. Antes he dicho que teníamos tres grupos especiales, bueno, que eran Castetol, que era un grupo que acababa de constituir el área de juventud del ayuntamiento, pues dedicado a la gente joven, como su propio nombre indica, en donde hicimos un encuentro, unas sesiones con ellos, que fueron dos sesiones específicas que fueron un poco similares a las que organizamos con los grupos universitarios y con los grupos escolares. Con los grupos universitarios nos dirigimos a las tres universidades de Bilbao y les ofrecimos la posibilidad de hacer un proceso de participación. Nos respondieron, se incorporaron al final más de 200 universitarios. No hicimos un planteamiento como el que podíamos, como hicimos con el resto de los grupos, de hacer una participación sobre el avance en general, sino que ya hay, de alguna manera, intentamos centrar el tema pues, en materias que fuesen de más interés y un poco más atractivas para los propios estudiantes, o así lo opinamos por lo menos en su momento nosotros, ¿no? Y decíamos que teníamos por objeto pues, formar en qué es un plan rápidamente para informar sobre las propuestas
y especialmente dirigidas a cuatro temas o campos que pensábamos que podían resultar más atractivos para ellos, que eran la vivienda, los equipamientos, los espacios libres y las infraestructuras de movilidad. Se hicieron dos sesiones por grupo, con unos resultados interesantes desde la visión y desde el interés que manifestaron estas personas. A nivel de los centros escolares, nos dirigimos a los centros escolares de Bilbao y tuvimos respuesta de 16 centros escolares, con una distribución, como veis ahí en los puntos rojos de la izquierda, bastante equilibrada dentro de lo que es el conjunto del municipio, donde se interesaron por generar grupos dentro de los centros para poder hacer unas sesiones de intercambio de opiniones sobre lo que es un plan general, ¿no? Estos 16 centros dieron lugar en alguno de los centros a dos grupos por edades diferentes que se quisieron incorporar. Nosotros no pusimos ninguna condición, ninguna pega, y aceptamos lo que se nos planteó. Y de alguna manera lo que hicimos fue un planteamiento con esa esquemita que veis a la derecha y lo contábamos así, como un puzzle. O sea, vamos a trabajar con vosotros como un puzzle. Lo construido de la ciudad y lo no construido. Lo construido, las viviendas, las zonas donde trabajamos, donde compramos, los equipamientos, donde la cultura, los museos, los polideportivos, los espacios, y lo no construido, pero que lo necesitamos, como son los espacios naturales que nos rodean, las zonas verdes, las infraestructuras de movilidad. Bueno, todo esto para que, de alguna manera, el debate que se pudiera suscitar fuese un poquito más entretenido. La respuesta fue así, o sea, nosotros aceptamos esta respuesta. Es decir, a través, en algún caso, como un centro escolar, que lo que nos hizo fue coger el plano de la ciudad y todo con post-it, ponernos sus comentarios y sus consideraciones. En otro caso, a través de dibujos que expresaban alumnos más jóvenes, de menor edad, estos que veis aquí, pero que de alguna manera aportaban sus opiniones, y para nosotros lo importante en este caso era educar, más que otra cosa. O sea, lo importante, el objetivo en este caso era educar, donde nos hacían aportaciones como esas que veis a la izquierda. En algún centro escolar, que una biblioteca de juegos. En los tiempos en los que estamos, tiene su lógica. O sea, las propuestas que nos hacían tienen su lógica. Un lugar para poder jugar a videojuegos. Oferta para niños y niñas de música, baile, tal, en fin. Gaztelekum para niños de 8 años, pero no para mayores. O sea, esto era, ¿no? Esto, un grupo de gente de edad menor. Y en algún caso hasta cuestiones de perspectiva de género que nos plantearon por defectos de iluminación o de visibilidad y tal en algún entorno, que de alguna manera nos parecía una idea, un resultado positivo por la sensibilización que estas cosas podían estar introduciendo en el entorno escolar, que nos parece importante. El resultado de la participación, no sé qué hora es, y creo que estando justito para no pasarme de la hora. Se hicieron 125 actividades de participación. Más de 102 reuniones presenciales, de las cuales 38 en esas mesas y consejos que montamos eran de 6:30 a 9 de la noche, con el esfuerzo técnico y humano que significa tener esas reuniones y estar participando, estar dedicándole esos tiempos a la participación, que es verdad que no queda más remedio que sea así, porque los tiempos en los que tienes que hacer los procesos de participación son en las fuera del horario de las personas, el horario laboral habitual de las personas. El total de participantes en las actividades lo situábamos en casi 4.600 personas, pero quitando repeticiones porque podían haber estado interviniendo en más de uno de los espacios, aproximadamente situamos la participación en algo más de 3.400 personas, y quitando, de adultos. Y en el mundo de la infancia, primaria y secundaria, porque dentro de algunos de los centros escolares había gente de FP y gente de educación especial, que los consideramos adultos, en la participación de la infancia, casi 700 personas, 700 chicos y chicas que se incorporaron al mundo escolar. Tuvimos una respuesta en redes bastante significativa, con más de 20.000 visitas a la web, en eso que parece que se puede medir, que yo no lo aseguro, pero los expertos nos lo dijeron. Había más de 580.000 visitas en Facebook y 450.000 visualizaciones de mensajes que se habían intercambiado entre el mundo que estaba en esta actividad, 450.000. Y 38.000 visitas a los vídeos que se habían montado, ¿no? De alguna manera, lo que nosotros sacábamos como conclusión, que la gente había participado y el resultado de todas esas valoraciones que se habían hecho en esos 89 ítems
había sido un resultado con una opinión, o sea, con muchas opiniones, digamos, favorables a favor de lo que se estaba planteando en el avance, que se habían apuntado argumentos y propuestas interesantes y que, bueno, de alguna manera unos se habían incorporado, otros menos, y que de las aportaciones totales, que nosotros llamamos aportaciones, había 1.200, o sea, de las 1.800 aportaciones, 1.250 eran cuestiones que no eran competencia del plan. Esto es un poco esa división de opiniones que existe en este momento entre lo que es la palabra urbanismo y lo que la gente entiende que hace un plan, que cree que es urbanismo, pero el plan hace unas cosas concretas de ese mundo del urbanismo tan grande que se puede estar planteando por ahí, ¿no? Entonces, las aportaciones reales al avance se situaron en 549. Como veis aquí, no me voy a detallar la lista de a dónde tuvimos que mandar las 1.250 sugerencias que nos mandaron, que lo que sí hicimos fue comprometernos en que se mandaban a su administración competente, bien sea el propio ayuntamiento a través de otras áreas o bien otras administraciones, desde las diputaciones, gobierno vasco, hasta la administración central. Bueno, este es un poco el reparto de esas sugerencias o aportaciones hechas al avance, que efectivamente de ellas 176, de las 549, 176 se recogieron expresamente en el avance, más de 300 se quedaron un poco pendientes de que en función de cómo se configurara el plan definitivamente se pudieran incorporar al plan, y 50 fueron desestimadas y justificadas. El caso que he puesto antes, me refiero, no fue, es un tema que claramente tuvo una visión opuesta o una opinión que tuvo una contestación importante por parte de la ciudadanía que participó en el proceso, pero que no nos quedó más remedio que recoger el plan, porque no era competencia del plan poder decir que no, que es la continuación de lo que era el enlace de los del peaje del Pagasarri y de la variante sur metropolitana hasta enlazarlo con la autopista hacia Vitoria, ¿no? O sea, una obra de la Diputación, estaba en los planes de la Diputación y el plan de urbanismo de Bilbao no podía no recoger eso, porque si tramitamos el plan sin ello, no nos lo informan favorablemente en las administraciones correspondientes y no aprobamos nunca el plan de Bilbao. O sea, que no tenemos facultades para tomar esa decisión. Y esto, bueno, pues de alguna manera fue algo que hubo que explicar insistentemente. Otro tema curioso fue el de la variante alta de Deusto. El preavance recogía dos alternativas para llevar adelante lo que llamábamos la variante alta de Deusto, que era la conexión de Ugasco, que viene de la solución centro que está hecha por Diputación y de la salida de los túneles de Archanda, a conectarlo con Erecuri, pensando en una posible mejora muy radical, vamos a decir, de Lendakari Aguirre. Esta actuación había tenido ya de tiempos atrás bastante contestación por parte del entorno vecinal de Arangoiti especialmente, y de, bueno, pues de la zona de proximidad de la parte atrás de Ramón y Cajal y de esta zona de Deusto, en donde no veían que esta obra pudiera de alguna manera no afectarles a ellos de una manera negativa, a pesar de que se planteaba la alternativa con dos tramos, uno en túnel y otro en falso túnel, pero que, y bueno, con una apertura mayor o menor, vamos a decir, del último tramo, o más longitud de túnel en el último tramo cuando nos estábamos acercando a Enécuri. En este caso, cuando se fue al proceso de participación ciudadana en el distrito, se dejó muy claro la posición municipal y se dijo, se hará lo que salga, estemos de acuerdo con los técnicos, con lo que se diga en el entorno del distrito 1 de Bilbao. Se llevó adelante el proceso de participación, salió que no querían esta solución, porque no se fiaban de los resultados finales que se le podían estar planteando, y así se tramitó el plan y se acabó el plan. Paradójicamente, antes de que acabamos el plan en el año 22, hacia el año 20 o así, el ayuntamiento puso en marcha el proyecto de mejora de la Plaza de San Pedro. Los representantes municipales que vinieron a quejarse ante los responsables políticos del proyecto de cómo se estaba haciendo un proyecto en la Plaza San Pedro y no se estaba haciendo una cosa parecida a lo que se había hecho en la Plaza Indautxu, y que por qué no se podía mejorar todavía mucho más la Plaza San Pedro, dijimos, pues porque en el proceso de participación que hicimos en Deusto se llegó a la conclusión de que no. No se lo creían. Y de hecho hasta pidieron las actas de las reuniones porque no les cabía en la cabeza
y eran del mismo orientación política, los que estaban en Deusto diciendo que no, que los que luego en el pleno, digamos en la representación municipal, vinieron a quejarse de que les parecía que el proyecto de la Plaza San Pedro era poco ambicioso, ¿no? Es verdad que ahora yo voy a hacer aquí también un ejercicio de poner un poco de equilibrio. Probablemente, si se pudo abordar el proyecto de la plaza de mejora de la Plaza San Pedro descafeinado, voy a llamarlo así, fue porque no había ninguna esperanza en tirar adelante el proyecto de la variante alta de Deusto. Porque si eso hubiese estado recogido en el plan, probablemente el proyecto de mejora de la Plaza San Pedro se hubiese quedado aplazado hasta que primero se hubiese terminado la variante alta de Deusto para luego poder hacer la operación de cierre de tal, ¿no? Entonces, igual Deusto en el fondo pues ha ganado algo y que si no estaría todavía esperando. Pero fue curioso un poco la reacción cuando se puso a marchar y decir, pero bueno, ¿cómo se hace esto? Hubo dos proyectos que tuvieron, los pongo como ejemplos, ¿eh? No es lo único, pero son ejemplos, que tuvieron una cierta, entre comillas, también contestación en los temas de debate, como fueron la transformación de la zona de Lorrieta y la ampliación de la Universidad de Deusto hacia la falda de la ladera, en donde de alguna manera también el resultado del proceso de participación fue introducir condiciones especiales que de alguna manera limitaran o evitaran los temores que se podían estar suscitando, ¿no? En el caso de Lorrieta, pues los vecinos de este conjunto no les gustaba nada que el dibujo que habíamos hecho, la vialidad, se llevara por el perímetro, por el borde de la nueva zona, para poder dejar todo este entorno como un entorno fundamentalmente peatonal, pues porque de alguna manera estábamos cargando el tráfico por ahí, les estábamos de alguna manera incordiando, que bueno, de alguna manera podían tener su razón en cuanto a lo que era el planteamiento de la ordenación que habíamos hecho en concreto para tratar de explicar lo que proponía el plan, que no era lo que imponía, pero bueno, que podía ir por ahí. Y al final, en el documento del plan, pues se dejó claro que de alguna manera la solución final que se haga cuando se ordene esa zona deberá de alguna manera hacer un planteamiento viario que sea cuidadoso y respete un poco el entorno existente, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Deusto, pues un poco lo que se acabó concretando en el plan fue la exigencia de que el plan especial, cuando se plantee, en el caso de que tire adelante la universidad con sus proyectos de ampliación, hubiera incorporado un proyecto paisajístico de impacto de lo que pudiera ser el crecimiento de la zona de la universidad en esta zona de aquí, ¿no? Que es un poco lo que surgió del avance. Como tema singular también de ese proceso de participación ciudadana abierto, se abrieron cuatro procesos de participación más especial con los entornos ya de los directamente afectados por las personas que entraban en los procesos de derribo de viviendas y sustitución pues por mejora del entorno, que podían ser en Peñascal, Altamira, Landeta Videa y Betolaza. Y en el caso de Betolaza, aceptando que el ayuntamiento iba a hacer lo que de alguna manera quisiera la ciudadanía afectada, los propietarios y propietarias de las viviendas que estaban allí, que el ayuntamiento estaba planteando una operación de renovación urbana sustituyendo las viviendas existentes que se construyeron en su momento pues con unas condiciones de accesibilidad e incluso de calidad de arquitectura relativamente escasa, pero el resultado de la opinión de los vecinos vía referéndum, o sea, en este caso se les dijo lo que digáis siempre que los que asistáis a las reuniones y votéis, de alguna manera seáis mayoría en el conjunto de lo que son los reafectados, se admitirá lo que digáis. Los vecinos decidieron que querían que se respetara lo existente, que se dejara dentro de la ordenación todo y que ya se verían cómo se solucionaban el día de mañana los problemas de accesibilidad y de tal, y así se quedó. O sea, es decir, se aceptó de alguna manera la propuesta de no dejar ni una sola vivienda de Betolaza fuera de ordenación, de acuerdo con un poco el planteamiento. Y traigo a colación, ya casi a punto de acabar, esta por casi actualidad estos últimos días, a cuenta del anuncio que ha hecho la Diputación de que iba a poner en marcha ya en plan serio la variante de Recalde para poder eliminar el viaducto de Recalde. En este caso nos surgió una cuestión curiosa. Cuando teníamos preparada toda la documentación para poner en marcha el procedimiento de participación, nosotros teníamos recogido lo que era el trazado que tenía dibujado el plan de carreteras de Vizcaya, que no gustaba nada al entorno de Recalde y que se venía oponiendo a él, puesto que de alguna manera
lo que hacía era trasladar el viaducto que existe aquí a un viaducto pequeñito, pero viaducto a fin de cuentas, justo al comienzo de Iturrigorri, un poco más atrás, digamos, de lo que es Recalde, y que los vecinos de Iturrigorri no les parecía absolutamente nada razonable que quiten el viaducto de Recalde para que me lo pongan a mí, y los vecinos de Recalde, pues de alguna manera se sentían solidarios con los de Iturrigorri y venían manifestando durante muchos años su oposición. La alternativa 2 era la que nosotros teníamos preparada, porque ya venía del plan del 95, que era una solución en túnel totalmente, que es verdad que tenía ciertas dificultades técnicas, pues porque por este trazado la Diputación se veía con problemas de cómo meter por las pendientes que estaba obligando a coger, pasar por debajo del Peñascal, si tenía que ser con 5 carriles en la dirección de subida, con lo cual el túnel tenía una dimensión, bueno, tenía toda una serie de problemáticas técnicas que efectivamente tampoco nosotros podíamos defenderlo así muy a pecho. Y una propuesta que había surgido del entorno vecinal, que no estaba justificado técnica ni económicamente, pero bueno, que estaba ahí, que la habíamos dibujado, entre comillas, pues para ponerla a debate también, de sacar directamente la variante a los peajes de Pagasar, o sea, meterlo a la variante submetropolitana y ya está, y que luego pase lo que pase, nos quitáis el tráfico de Recalde y se ha acabado. Bueno, pues estábamos ya a punto de empezar el proceso de participación y la Diputación nos llamó a ver si éramos capaces de incorporar un proceso, una variante nueva, una alternativa nueva, que es la que aparece ahí dibujada en azul, para que la sometiéramos al debate en el proceso de participación del plan, a pesar de que no estaba en ningún sitio, pero que si hacíamos eso y lo incorporábamos definitivamente al plan general, le ahorrábamos a la Diputación una serie de trámites luego en la modificación, se ahorraba la modificación del plan de carreteras con un montón de trámites de evaluación ambiental que tenía que pasar por el camino y que por lo tanto se podía llevar adelante los procesos de puesta en marcha de esa obra de una manera más rápida. Bueno, nosotros fuimos al distrito de Recalde con muchos temores, lo expusimos así porque dijimos que solo aceptaríamos el debate si la ciudadanía estaba dispuesta a incorporar ese tema al debate, porque si no realmente pues nos íbamos a pegar contra el muro, o sea, es decir, esto pues igual hay que hacer todo el recorrido, aunque sea más largo, llegar al final. Bueno, en la primera sesión tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero después de 2 sesiones de debate ahí en Recalde, con este tema monográficamente dedicado a ello, la ciudadanía, los asistentes, aceptaron que se pusiera a debate esta alternativa. Y además la vieron bien, o sea, siempre y cuando se respetara lo que se estaba diciendo por parte de la Diputación en esta alternativa, y se incorporó al plan general. Pues el hecho de que se incorporara al plan y que se aprobara definitivamente en el 22 ha permitido que ahora en este momento esta alternativa se ponga en marcha, que yo creo que si cumplen los plazos que se han dicho en este momento por parte del diputado correspondiente, posible candidato al Lehendakari, ¿no? Pues efectivamente la ciudadanía de Recalde se va a quedar muy satisfecha. Y concluyo definitivamente. O sea, nosotros lo que decíamos aquí es que pusimos en marcha un proceso de participación el más extenso y ambicioso que nosotros conocemos en la comunidad autónoma, con una clara voluntad política de participación, porque organizar esto a parte del tiempo, pues bueno, solo porque tengáis un orden de magnitud, tuvo un coste de más de 260.000 euros de asistencia técnica que tuvimos de contratar, la web, con todo el apoyo y con todos los equipos que se montaron a su alrededor, que de alguna manera cumplió los objetivos que había dicho al principio cuando he anunciado que nos planteábamos, ¿no? Pues bueno, un poco enriquecer los contenidos del plan, de alguna manera también conocer y tener muy claro cuáles eran los puntos de disenso o de oposición que podíamos encontrarnos, pues para tener muy claro lo que en su caso, si era competencia nuestra su justificación, y si no, explicarlo y que pudiera quedar entendido dónde nos estábamos metiendo, y de alguna manera, bueno, pues algunos de los reajustes que hemos comentado que se incorporaron, se han incorporado en el proceso. La opinión de los participantes, en este caso, pues se les encuestaba al final del proceso también, pues más de un 70% de la gente manifestó estar de acuerdo, un 20% que estaba a medias de acuerdo y una valoración negativa del proceso por parte de un 10%. La mayor parte de los aspectos considerados negativamente fue la falta de tiempo. O
los participantes consideraban que el proceso tenía que haber sido más largo. Como veis, o sea, dedicarle casi un año a un proceso de estos por nuestra parte, pues ya era un tiempo tremendo. Y bueno, pues efectivamente entiendes esa opinión por parte de la ciudadanía, que se tiene que meter en un mundo que no conoce, que tiene sus complicaciones. Pero bueno, nosotros nos queda más remedio que también cumplir con unos calendarios que teníamos que tirar adelante. Los aspectos mejor valorados por parte de la gente, pues como está puesto ahí, la oportunidad de expresar sus ideas propias y la actitud dialogante de los participantes. Fue uno de los temas que expresamente la gente ponderó, pues porque efectivamente es verdad que las personas que se incorporaron al proceso se incorporaron con verdadera vocación. Voy a usar ahora esta diferencia de deliberar, no de debatir, porque yo creo que los debates cada día parece que son más enfrentamientos. Y en este caso nosotros hacíamos mucho hincapié en la palabra deliberar. Deliberar es construir. Deliberar es aportar opiniones, escuchar y ser capaces de dar lugar a alternativas, como decíamos, ¿no? Bueno, y como lo recibimos en más de una ocasión, en más de un distrito, al acabar las sesiones, más de una persona se acercó a darnos las gracias, que para nosotros fue lo mejor que podemos recibir, porque nos decían que habían sido capaces de entender mejor Bilbao, que habían recibido un montón de información que les hacía ver no solo su distrito, su barrio, sino ver cuál era la problemática, y que en ese sentido se sentían muy satisfechos de cuál era el resultado de lo que había ocurrido al final del proceso, ¿no? Pues bueno, pues termino aquí ya con esto, que decir, bueno, y en el fondo, ¿qué fue lo que nosotros entendimos o conseguíamos? Dar credibilidad al plan, es decir, el plan que se aprobó en el año 2022, que luego en el proceso de información pública, pues vamos, tuvo sus alegaciones, como todo plan debe tener, pero que de alguna manera en los aspectos más fundamentales del plan, pues habían tenido ya su criba o su proceso de maduración, y de alguna manera también, como habéis visto en la encuesta final, pues bueno, la aceptación de que este modelo de participación puede ser un modelo que puede ser utilizado en otros temas de relevancia, de especial relevancia dentro de un municipio. Es verdad que no te puedes dedicar a hacer una cosa de estas todos los años, porque no todas las cuestiones municipales pueden ser, digamos, debatidas con este grado de trabajo y de tiempo, pero que efectivamente el modelo da de sí y que tiene muchas, muchas posibilidades de ser utilizado en otras cuestiones, ¿no? Y con esto yo pues termino y descargas. Eskerrik asko, Mikel, por la disertación. Bueno, y ahora nos toca, después de comer, deliberar. Sí, me quedo con la palabra y a ver si deliberamos adecuadamente. Muchísimas gracias a todos también por vuestra asistencia. Simplemente indicaros que la próxima que tenemos prevista es para el 23 de febrero. No es para ninguna celebración específica, ¿verdad? Pero el 23 de febrero le vamos a tener al nuevo rector de la nuevo rector nombrado el año pasado de la Universidad de Deusto, Juanjo Echevarría. Y nada, pues contamos con vosotros, con los que queráis participar. Y ahora comeremos y luego tendremos el debate y la deliberación. Onegi, es que le caso.